Hola, ¿qué tal amigos de Canal 3 Multivisión? Estamos en este momento en el segmento de arte y el día de hoy pues vamos a dedicar un poquito de tiempo a conocer cómo se fabrica un, por ejemplo, toda la estructura que lleva, por ejemplo, un nacimiento. Esto lo estamos haciendo a petición de una familia que siempre guarda ese espíritu de la tradición, las costumbres de sus ancestros en esta área, y nos ha encomendado a que le trabajemos todo lo que es la parte, por ejemplo, de ranchitos, de casas, de que se recuerda hace más de 2000 años el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto pues utilizamos Duropor para hacer toda esta estructura que ustedes están viendo. Si se dedica tiempo, normalmente para trabajar uno de estos elementos que tenemos aquí a nuestro alrededor, pues se necesitan por lo mínimo unos 15 días para poder elaborarlo, ya que toda la conformación, primero tenemos que ver la estructura que lleva, por ejemplo, el diseño del nacimiento. Dependiendo de ahí, pues hacemos un bosquejo en una hoja para ir viendo las medidas que va a llevar cada cuartito, por ejemplo, cada ladrillo que uno va pegando, que uno va cortando, pues tiene que ir a ciertas medidas, y ahí pues vamos conformando lo que es parte del nacimiento. Una de las situaciones es que nosotros pues para todo esto tenemos que conocer bastante lo que es, por ejemplo, usar el cúter, que normalmente lo conocemos como una cuchilla, porque normalmente pues a veces podemos tener una buena cuchillita o un cúter con filo, pero si no sabemos cortar el Duropor, no vamos a hacer, no vamos a poder terminar nuestro proyecto. Una de las situaciones es que también yo pienso que todo esto pues nos recuerda un espíritu de paz, de hermandad entre todos los hermanos que nosotros tenemos alrededor, ya que estos días pues ustedes ven que el movimiento es bastante fuerte. A pesar que estamos en una época de pandemia, pues el movimiento es bastante fuerte, pero sí tenemos que tener en cuenta que toda esta actividad es porque realmente hay un gran propósito en nuestras vidas. Ese es el propósito de que puede ser que Jesucristo pueda haber nacido en nuestros corazones. Entonces tenemos que tener o hacer una pausa, por ejemplo, decir, bueno, esta actividad pues no solo se trata de fiesta, no solo se trata de ver qué me pongo, qué me visto, de ver qué tomo, de ver qué como, sino que también de recordar que Jesucristo hace más de 2000 años murió por nosotros en aquella cruz del Calvario, y ahí pues Él pagó todas las cuentas de todos nuestros pecados. Así que ese es un mensaje que también puedo dejar a ustedes, y que les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Siempre nuestro segmento de arte está para poderles ayudar, para poderles motivar, para poder inspirar a todos los niños y jóvenes. Les deseo una muy buena noche. Thank you.